A ver, vamos a pensar en esto. ¿A quién queremos traer aquí a bailar hoy? ¿Cuántas personas en realidad, de verdad entendieron lo que él habló? Les voy a decir una cosa, miren. Eso probablemente fue una de las lecciones más importantes que he escuchado en por lo menos 2 décadas aquí en esta tarima. Y espero que ustedes le hayan prestado atención porque muy importante. Y vamos a hablar un poco más. Y mira, ¿sabes qué? Lo que trajo eso es lo siguiente. El equipo de las ventas ejecutivas tiene que ver con Charlie Baer, con Jim Winkler, Andrew Weissman, Phil Weedle, Danny Telfer, Sarah Stack, Kevin. Todos estamos ahí por donde quiera. Y en realidad ha habido como nuestra capacitación tal vez no ha sido completa. Y tenemos que regresar y acabarnos de entrenar. Y J.R. estaba empujándonos a nosotros a coger lo que él dijo y llevarlo a otro nivel para no solamente seguir conquistando los mercados aquí, sino todos los demás mercados. Exactamente. Y el equipo de las ventas ejecutivas habla sobre lo que nos falta. Y estamos celebrando una persona que gana $1,000,000 nueva, ¿no? Cada mes, pero no es suficiente. Queremos más personas y más personas que puedan estar ganando cifras de números de 6 cifras sólidamente para que cada mes tengamos una cantidad de personas que ganen por lo menos $1,000,000. Y por eso tenemos que tener esas bombas cebadas y tenemos que averiguar qué falta. Y lo que decidimos es que lo que falta es el cómo, porque ya sabemos qué y por qué. Pero lo que J.R. dijo hoy es el cómo. El cómo. Nosotros somos adultos, aprendemos al hacer, aprendemos por experiencia, a través de participación, a través de observación, a través de modelar algo. Y eso es lo que él estaba tratando de decirnos, porque el problema es que muchos de nosotros no estamos satisfechos de donde estamos en lo que se respecta al éxito en el equipo. Pero lo que pasa es que algunas personas en este equipo son personas, son muchos como pollos o gallinas. Y miren, lo que pasa es que tenemos que crear historias de éxito. Así que cuando llamamos a aquellos que ya tienen el éxito, usted tiene que ser el que va a regresar y ayudar a crear la nueva generación de éxito. Y tenemos diamantes todavía en bruto que necesitan ese molde para saber dónde tienen que ir. Y es importante. Exactamente. El taller de los cuales estamos hablando, que vamos a hacer 50 en el mundo, se enfoca en el cómo. Y tiene que ver con la implementación, la ejecución, proveerle a su equipo, a sus socios de negocio, un modelo para que observen. Y lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son las 20% de las actividades que nos da la mayor parte del retorno, el 80% del resultado. Y luego lo ponemos entre 90 y 180 días, un plan de acción para que empiece a correr, para que haya un sentido de urgencia y que usted se ponga rápidamente en movimiento, porque lo que empieza a moverse lleva movimiento. Ellos están imprimiendo, están modelando. No se puede quedar en un lugar. Tienes que empezarte a mover. Exactamente. No hay duda que si vas a tener éxito, tienes que ser decidido y disciplinado. Y tienes que tener responsabilidad de tu éxito. Y parte de eso es esa disciplina de hacer el sistema probado. No lo que tú crees. Hemos estado haciendo esto por 27 años, hemos estado cobrando cheques desde mayo del 92. Miren, funciona si usted lo hace bien. Y la disciplina que nosotros nos hemos impuesto a través del sistema en las 5 actividades básicas tiene que ser puesto a trabajar para poder construir esas 2 organizaciones que tengan éxito, para que tengan 5,000 y 5,000 y más arriba en las 2 diferentes patas. Y usted de esa manera obtiene su buen ingreso residual, pero es la consistencia, la disciplina, la repetición lo que lleva a ser grande.
Y tenemos que recordar esto. Y esto es lo que pasa. Viene siendo como un camino, no es un evento. No es un evento. Tenemos que generar esos 5,000 a la semana, pero requiere un engranaje, una motivación. Sin esto, usted no puede llegar al destino o al resultado querido. Y por eso es que la lista de esas metas es importante. O sea, yo muchas veces llevo a el sueño, a la misión, para definir los objetivos. Y tenemos que tomar esas primeras pasos que nos llevan a los primeros 1,000, los primeros 7, básicos 10, 7 fuerte. Ahí estamos hablando de 4 a 6 meses. Esperamos que usted esté teniendo resultados si usted va a construir de acuerdo a un franchise. De nuevo, entonces, empezamos a movernos hacia el área de tiempo más extendido. En 16 meses, mucho menos de lo que toma pagar un carro nuevo, usted puede ya convertirse en director. Y una vez que usted establece sus objetivos y ya usted empieza a actuar en ellos, usted tiene que cuantificarlos y calificarlos, porque si no, todo regresa a lo mismo, al dinero, porque el dinero es un facilitador para que usted haga lo que tiene que hacer. Y vamos a enseñarle este factor de MPC. Y esto es lo que quiere decir. Nosotros calificamos esa meta y tenemos la bonificación, que van a ser 1,500 a la semana, pero tenemos que hacer el ciclo de 5 y 5 en 4 semanas. Así que si es un dueño de On Franchise y representa 500 BV, y es lo que usamos en el modelo, nos hacen falta 3 socios en cada lado. Pero si usted tiene que ir a 3,000 al mes, lo que está haciendo es que está doblando lo que eso es. Así que es un factor. Entonces, sabes que necesitas 6 a la izquierda, 6 a la derecha, 5,000 a cada cual. Así que ese es un factor de 3 en la izquierda, 3 a la derecha, el básico 10, el 7 fuerte, ¿verdad? Así que aquí tenemos, vamos a definir y a escribir un plan de acción. Y vamos a entender que esto es un taller. No vamos a estar entrenando, vamos a estar revisando y poniéndolo en acción para que todos ustedes puedan corregir su acción si está equivocada. Y recuerden que toma tiempo llevarlo a cabo, pero recuerden también que sin el variable del tiempo es difícil llegar al momento donde se completa. Tenemos que irlo comprimiendo o expandiendo. Y usted tiene que poder trabajar con eso. Y, por supuesto, yo siempre digo, si usted va a crear un plan de acción, tiene que mirar el final. ¿Cuál es lo que, qué es lo que usted espera? Nadie aquí debe de esperar fallar. Al contrario, todo tiene que ver con ganar y mírese allá en el éxito. Pero, por supuesto, el éxito tiene a veces sus piedras en el camino. Y eso es importante, el no dejarnos caer por eso. Vamos a enseñarle a todos el cómo. Vamos a tener personas demostrar para que puedan observar, participar, porque todo tiene que ver con la impresión de estas actividades que son necesarias para que usted llegue a saber el cómo. Estamos haciendo el cimiento para que usted pueda liderar a otras personas y usted pueda hacer lo que usted quiere que otros hagan. En lo que se refiere ese cimiento, hay cosas que usted tiene que haber logrado esto para tener éxito, para poder imprimirlo en su equipo. Usted tiene que ser un producto del producto, un producto del programa. Tiene que apalancar los GMTSS, saber dónde ir en la oficina y saber dónde está el equipo, o una reunión en California, una reunión en New Hampshire, en Santa Fe, Nuevo México. Yo no sé, tengo que hacer lo mismo que usted. Tenemos que hacer cada uno de nosotros
mirar estas cosas para que cada uno de los qué y de los por qué usted pueda modelar el cómo para su equipo. Usted no va a poder pasar la responsabilidad del liderazgo a otras personas. Usted tiene que ser el líder y tiene que liderar, por ejemplo. Y eso es todo lo que toma, porque lo que queremos que ellos hagan es que sean un ganso. Y si usted hace las cosas que hacen los gansos, ellos serán gansos. Pero si usted no hace nada de esto, ellos van a ser gallinas y van a estar en todo lugar desorganizados. Y les enseñamos a construir de evento a evento, uno a uno, mirando los productos en la casa, salud y bienestar en la casa, y así el dos en uno, uno en uno, y así, y luego los eventos. Pero recuerden que usted va construyendo de evento a evento en una escala menor. Y recuerden, no usen la palabra liderazgo ligeramente. Usted no es un líder si usted no tiene gente que lo sigue. Muchos de ustedes me dicen, este es mi líder. Y yo les digo, dígame, hábleme sobre su organización. Y me dicen, acabo de comenzar. Ese todavía no es un líder. Eso puede ser una persona que está comenzando, pero no es un líder todavía. Entonces, vamos a hablar sobre la parte central del negocio, que es lo que hace el plan de compensación. Si usted no piensa que esto es importante, sinceramente, usted está loco. El primer producto es el plan, pero el plan no funciona si usted no alimenta el plan sin bebés y también y bebés. Así que tenemos que tener 10 o algo así clientes que se enfoquen de 30 a 40 bebés al mes. Y tal vez nos toma más de 10, 25 clientes. Así que tal vez un cliente a la semana, dos clientes a la semana, pero tienes que seguir haciéndolo hasta que tengas éxito. La otra cosa es importante, tienes que saber tus herramientas, porque muchos de ustedes no saben todas las grandes cosas que ofrecemos y tiene usted que atender, porque tenemos muchos buenos abordajes que enseñamos en los talleres y demás. Y sí, yo sé que, mira, a mí me encanta el mercadeo a prueba. Mira, yo no sabía lo que esto era. Fui a un taller para averiguar cómo se hacía. Yo cogía una caja de 80 de este producto y tiraba 80 y 80 y 80. Y lo que me pasó fue, sí, tenía grandes clientes, pero teníamos o tenemos herramientas, productos que son increíbles. Así que lo que vamos a hacer, vamos a enseñarle a usted cómo hacer lo que le llaman el marketing de 3 días. Por ejemplo, de los esenciales de isotónicos. Le hacen falta 3 cajas. No se preocupe, esto es parte de la construcción de su negocio. Usted está invirtiendo en su negocio. Usted pone 30 afuera y 10 le compran. Sabemos que el 50% de las personas que compran la primera vez van a seguir comprando. Así que por lo menos vas a tener 5 clientes de repetición. Así que te vamos a enseñar cómo hacerlo, no solamente con este producto, sino también con otros productos. Y lo divertido es que esto lo haces en los talleres, te vamos a mirar, a examinar casi. Así que vamos a pensar también lo que es el tener productos para las personas, personas para los productos, que encajen uno con el otro. Ustedes pueden anticipar el producto que una persona pueda querer y ustedes van a su sitio, manda el link, manda a esa persona, mira el beneficio de este producto, manda el enlace, y esa es una gran forma de usar el mercado del internet, el internet marketing. Y miren, les digo algo, ya sea que sea un producto de desintoxicar, de bienestar, de motives, de un cantante, se puede hacer esto también con Shock Financial, porque
¿Sabe usted, conoce usted alguna persona que esté en deuda? ¿Eh? Si se pueden imaginar, puedo traerle a una persona que le puede ayudar a liquidar su deuda. Y eso es magnífico. Una vez que tenemos la base de los clientes, ¿qué queremos hacer? Queremos obtener más bebés. Y usted puede aumentar sus bebés, su base de clientes, practicando el uno en uno. Es mucho más fácil venderle a un cliente que ya está satisfecho con algún producto que a una persona nueva, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es vamos a enseñarle cómo podemos implementar un sistema de seguimiento, ya sea 1, 3, 7, 14, 21, dependiendo del capacitador. Pero la clave, y vamos a inclusive enseñarles cómo expandir y tener más clientes comprando más productos con cupones, a un código, le mandas un cupón, 10%, 20% menos, lo que usted quiere, si compran otro producto. No el producto que usted está vendiéndole, sino un producto nuevo. Y vamos a enseñarle a estudiar lo que están comprando y cuáles productos seleccionar para esto. Y también vamos a enseñarle eso del 1, 7, 14, 21, exactamente qué es lo que hay que hacer. Mark Ashley tiene grandes testimonios que podemos cortar, pegar, usar, ¿verdad? Por eso todos siempre estamos poniendo los resultados que tenemos. Los resultados que tenemos. Bueno, muy bien. Entonces, él no deja que yo haga comentarios. ¿Qué les parece? Bueno, estamos hablando del prospecto y la preparación. Así que, ¿qué vamos a hacer? Creo que es importante. Esto es una gran parte de la habilidad de comunicación. Algo en lo que tantos de ustedes están más débiles es que ustedes muchas veces no permiten a ustedes mismos ser ustedes mismos. Para tener una buena conversación que lo lleve a donde usted quiere ir y poder conversar y hacer preguntas. Y puede hacerlo. Además, tenemos que tener las respuestas de lo que hacemos. Porque muchos de nosotros, muchos de ustedes tal vez, esas respuestas no las tiene bien claras. También vamos a hablar sobre el comercial de 2 minutos, cómo usted puede hacer un puente en esa relación, y tenemos que construir un sistema. Usted no puede embarcarse en prospectar, en calificar individuos, si usted no tiene un blanco. Y a la vez, tampoco puedes comenzar de una manera débil. Muchas veces lo que hace la gente es que vienen con una listica cortita, así de 8 o 10 personas. Estas son las únicas personas que yo conozco que tal vez me van a traer en este negocio. No saben cómo van a calificar, a precalificar a una persona si todavía no saben, no conocen a nadie. Pero si tienen 8 o 6 nombres, tienen una listica de pollos. Así que en cuanto tengan los primeros 5 nos, ya pagan. Lo pierden todo, pierden su entusiasmo. Y entonces esa negatividad viene. Pero si tiene 60 a 300 nombres, tienen una postura, pueden retener porque tienen 6, 8, tienen 9, no, ¿qué importa? Tienen 291 personas a las que ir, a que mentalmente están fuertes. Y ustedes los mantienen en el juego hasta que tienen las personas correctas, porque casi todos sabemos que aquellos que nosotros mismos conocemos no son tal vez los mejores. Así que tenemos una lista de 300 personas antes de irse, porque antes de usted irse del taller, les vamos a enseñar cómo hacer con ellos lo mejor. Hay pequeños abordajes a través de los cuales podemos llegar el llegar a ellos directamente, indirectamente, el conversacional. Entonces, vamos a tomar esa lista, la vamos a ver cuáles son las prioridades, las categorías y seleccionar la mejor forma para esa persona. Pero recuerde, estas son cosas que vamos a hacer con usted, no decirle a usted qué hacer, cómo hacerlas. Vamos a mostrarles exactamente qué hacer para que usted tenga un
un equipo de gansos, no de gallinas. Y ¿sabes qué? Es como que cuando vas a saber tanto que cuando te tires al agua vas a poder empezar a nadar y vas a saber cómo moverte y cómo ir hacia adelante y hacer esa próxima cita, hablar con esas personas. Algunas personas tal vez necesitas mandar un texto para preparar para la llamada. Bueno, diferentes estilos. Exactamente. Y muchas veces hacemos una presentación de un franchise con el equipo enseñando el plan. Y, por supuesto, es importante en el taller de llamadas hacer esto y hacer los seguimientos. Así que, de nuevo, la parte de la reclutación. Qué importante es, y J.R. ya lo dijo, usted tiene que hacer preguntas que sean inquisitivas, que las van a poner hacia la dirección de hablar sobre lo que ellos quieren. No importa lo que nosotros queremos, esa es una habilidad, vamos a hablar de esto, vamos a practicarlo y necesitamos que usted lo haga y queremos que usted sepa, vamos a ayudarlo, vamos a decirle a ustedes lo que tiene, lo que está haciendo bien o no, ojalá que no lo coja personalmente. También quiero decirles que el mostrar el plan es muy importante, ya sea con en papel, con la tableta, con la pizarra. Es importante, es crítico enseñar el plan de uno a uno, de dos a uno. No se les va a olvidar tampoco la presentación de las casas. Si podemos condensar el tiempo y apalancarnos con 3, 4, 5, 6 a la vez con algunas personas juntas en una reunión es mucho, muy, mucho mejor. Y obviamente ser un maestro en el cierre. ¿Por qué trabajar tan fuerte y luego no cerrar? Y muchas veces es porque no se sabe por qué está cerrando. Ya sea una venta, un producto, ya sea lo que sea. Vamos a enseñarle a ser un maestro del 1 al 5. Si yo estoy poniendo a las personas a moverlos al patrón del ABC enseguida, si es uno o dos, voy a hacer más de los videos, pero nunca van a estar cerrados, aun cuando digan que no vamos a extender la relación. Así que sepan que esto es un segmento muy poderoso. Y luego vamos a hablar sobre el auspicio. Cuando usted auspicia algo, a alguien, usted toma la responsabilidad de esa persona. Es como que la posee por un tiempo para que esa persona, usted le ayude a establecer un ambiente donde tenga éxito. Y tiene que ver con el hacer el negocio con ellos para que ellos tengan algo que modelar y usted pueda transmitir lo que usted quiera. Tenemos que imprimir gansos, no pollos. Así que tenemos que hacer estas cosas con ellos para que ellos aprendan. No están aprendiendo porque no estamos haciéndolo con ellos. No tienen nada que modelar. Así que básicamente tenemos que hacer las mismas cosas que acabamos de hacer. Así de simple. El producto, el programa, enseñar el plan. Y hacerles todas estas cosas para que ellos modelen. Tenemos que enseñarle y demostrarle. Para ellos la demostración es el eslabón que no tienen. Y ahí es donde ellos aprendieron qué hacer. Una vez que le hemos enseñado, podemos entonces delegar, porque entonces pueden ser un participante activo, ¿verdad? Y uno de los retos que la gente tiene es que delegan demasiado rápido antes de que están en realidad preparados para delegar. Y muchos de ustedes que están en esto por años han como diluido la educación. Tienes que regresar y volver a repasar las cosas que tenían que aprender. No seamos lentos o haraganes en hacer las cosas que tenemos que hacer. Luego tenemos que hacer el seguimiento y ahí está el dinero. Porque miren, hay un muchacho ahí
que se está sintiendo ahora mal porque no hizo lo que tenía que hacer para llegar al Super Bowl, pero lo que hizo fue eso, no hizo el seguimiento. Usted tiene que llegar a ser el seguidor mejor en su área. Así que el patrón ABC tiene todo que ver con la duplicación. Recuerde la fórmula del éxito. Esto no es fácil. Y recuerde que una de las cosas que nosotros enseñamos, queremos que usted por 90 días o algo así se vuelva loco con esto, pero a veces, por lo que sea, tenemos que ir una pata a la vez. Ok, está bien, usted tiene que hacerlo en su tiempo. Tal vez va a ser A antes de llegar a un B. Y está bien, pero todavía tenemos otras A's que están aquí y no queremos tampoco dejar eso así. Así que de nuevo, el efecto compuesto, ¿qué es lo que es? La consistencia, lo dije anteriormente, tienes que disciplinarte para hacer pocas cosas, elegir correctamente, diariamente, y grandes cosas van a pasar. Puede tomar 12, 18 meses, 31 meses, pero aquí tenemos un plan de 2 a 5 años y te digo que nosotros somos el atajo. Así que eso es lo que tenemos usted que preguntar. Entonces le vamos a demostrar a la gente la importancia de tener un sistema de contabilidad y de rastreo de contabilidad. Hay que tener un sistema de responsabilidad y contabilidad porque no va a tener ese efecto de composición si no todo el mundo hace lo que está supuesto a estar haciendo, porque todo suma. Miren, cuando usted se mira en el espejo, si usted no está donde usted quiere estar en este negocio, usted no ha tenido éxito y usted mira al espejo y dice, la razón por la que no estoy ganando el dinero es porque no estoy haciendo el trabajo. ¿Bien? Y entonces usted se aleja y está bien. No, ¿sabe qué? No está bien, porque alguien lo trajo a usted al negocio, usted es parte del equipo. Si usted no está haciendo lo que está supuesto a hacer, usted está dejando mal al equipo. No es solamente lo que usted hace. La pérdida más grande es lo que pierde todo el equipo, no lo que usted perdió. Cuando usted viene al negocio, es más vale que usted esté listo para trabajar, porque usted deja al equipo mal. Así es que vamos a hacer que la gente rinda su responsabilidad. Usted va a tener esto cuando entra, va a tener lo mismo cuando se va. Vamos a ir tocando el patrón de ABC y vamos a darle seguimiento a construir esto, porque como dijo Dennis, ahí es donde está el dinero. Ahí es donde entra el ingreso residual, cuando usted tiene mucha gente haciendo lo que están supuestos a estar haciendo. Desafortunadamente, estamos allá afuera enseñando los dos puntos básicos, los tres puntos básicos. Nunca llegamos a seguimiento ni el patrón ABC. Nunca llegamos. Estamos tiempo en actitud, conocimiento, las metas, tu meta. No donde se gana el dinero, que es en el seguimiento y en el patrón ABC de construir esto. Así es que haciendo eso, usted permanecerá en control de su sincronización, su progreso, su crecimiento, su éxito, y nada queda aleatoriamente. Una cosa que le quiero decir a todos aquí, en cada ciudad donde vamos, cuando hacemos el seguimiento, luego de que hacemos el taller inicial, el VP, vamos a llamar a todas las personas que fueron a sus socios nacionales, y la expectativa es que usted vaya a la ciudad donde nosotros trabajamos con su gente y usted tome su responsabilidad gerencial y entre y construya. Ustedes deben comprender que no importa dónde estén, todos son parte de la organización. Así que cuando nosotros los llamamos, respondan. No nos ignoren porque nos vamos a ir al nivel de mirar a la política. ¿Qué significa si usted no cumple con su responsabilidad gerencial? Ahora tenemos la manera de llevar a esa gente donde van a estar. Solo para que entiendan todo lo que está pasando cuando los llamemos. Como dijo Dennis, la buena noticia es que vamos a ir a cebar sus bombas. La mala noticia es que le vamos a cebar esa bomba y después usted va a tener que poner su mano sobre ese manubrio. Vamos a divertirnos con esto. Miren, gente, mi comentario final es la capacitación más sorprendente que yo he experimentado en muchos años. Porque realmente sí ayuda a esa persona a reconocer que tiene el potencial y los hace sobrellevar ese temor del primer paso en cada uno de los pasos de nuestro sistema. Eso es cierto. Miren, si ustedes están en un área donde vamos a estar haciendo uno de estos, haga uno. Si no está en el área donde lo va a hacer y usted tiene gente allí, traiga a su gente. Y para aquellos que no están en un área donde usted lo hace, no se preocupe porque vamos para allá. Así es que no piensen que es que no vamos a hacerlo. Vamos a ir donde sea que ustedes están. Eso es todo. Dennis, ¿dónde estamos? Mira, ante todo estamos comprometidos por hacer 50 de estos y los vamos a hacer en todos los mercados. El próximo es aquí en Minneapolis, luego en Atlanta, Georgia, Clearwater, Florida.
Mount Laurel, Nueva Jersey, Rochester, Buffalo, Nueva York y Phoenix, Arizona. Tenemos varias ciudades en línea y sí las vamos a tocar todas. También vamos a estar en el Reino Unido. Cuando Jim esté allá, eso va a estar allí. Él lo va a hacer en Taiwán, Hong Kong, Beijing, sí, Australia. Los vamos a hacer en todo el mundo, Market America. Claro, en Australia vamos a tres ciudades. Una vez más, estas son cosas en las que nos hemos comprometido y espero que, dada la oportunidad, ustedes van a comprometer esa fecha para con nosotros. Va a ser un día largo, pero va a ser muy complaciente. Y gracias por ser parte de este equipo.